Hola, estimados amigos y amigas, les saluda el doctor Gálvez. Acaban de ver cómo cortar una sábila, cómo extraer el gel, que es lo que nos importa. Y ya para este momento ustedes, amigas y amigos, saben para qué sirve la sábila. La sábila tiene muchos beneficios. Dentro de esos está que es cicatrizante, que es antioxidante, que nos ayuda sobre todo con efectos antibacterianos, tanto internamente como externamente aplicada en nuestra piel, pero que también tiene muchas otras propiedades. Y dentro de esas propiedades, déjenme contarles que si usted padece de acidez, padece de reflujo gastroesofágico y no encuentra nada que le ayude, pues la famosa sábila, principalmente el gel, como tenemos acá, como ustedes pudieron ver, cómo se obtiene. Cómo sacarlo, no tiene mal sabor, lo amargo no queda si se hace así como lo mostramos en el video. Y créame que en término de media hora, una hora lo más, el reflujo ya se ha ido, porque esta planta actúa reaccionando sobre todo con los ácidos de nuestro estómago. Ella tiene un efecto alcalinizante y eso va a bajar el nivel de acidez. A la vez va a contribuir con el gel que podemos ver acá nosotros. Eso forma en nuestro esófago, principalmente, que es el dañado con el reflujo gastroesofágico, una capa protectora y que le ayuda, pues, no solo a desinflamar, sino que a ayudar a mejorar el restablecimiento del tejido dañado en esa área. Así es de que, estimado amigo y amiga, ya no tiene que estar acudiendo a otras cosas más complicadas, sencillamente esto. No tiene mal sabor, perdón, no tiene mal sabor y nos ayuda de forma extraordinaria. Da muy buenos resultados, así de que le sugiero que empiece a consumirlo. Saludos, amigos y amigas.